Yo fui a un colegio de monjas, bueno, de curas, y supongo que eso habrá influido en algún aspecto. Y que yo recuerde, fue muy poco. O sea, el típico ejercicio ese de poner el condón en un plátano o algo así, nunca lo hice. Y recuerdo solo una clase que fue más bien sobre la regla y métodos anticonceptivos, quizá, pero no muy explícito. Ha sido más por otras vías. O sea, los medios de comunicación, sí, en la radio, por ejemplo, sí que había un programa que me acuerdo que se llamaba En tu casa o en la mía, y ahí fue como mi descubrimiento o sea, de todo lo sexual, digamos. Lo que es más, por ejemplo, lo que no se trata es más el sexo que no sea solo penetración, por ejemplo, o ese tipo, o sea, más en lo global creo que es una cosa que dejan mucho para que cada uno lo descubra, es mucho más, no sé, se reserva más en ese aspecto. Eso y la pornografía condicionan sin duda cómo, al menos cómo empiezas en las relaciones sexuales. Después, si eres una persona con un poco de curiosidad y que te interesa explorar pues cómo va todo eso, sí que ahí empiezas a descubrir y puedes llegar a acceder a informaciones que no te dan en general los medios de comunicación, la familia e incluso los amigos, ¿no? Queda como más en un terreno más reservado. El colegio estuvo bastante bien, hubo un momento muy por la cara en el que vinieron los padres de un compañero que eran psicólogos a darnos la charla de cómo se ponían condones en un consolador y tal, y eso fue muy extraño, pero de resto bien. Poco más había y poco más hacía falta. Me va a sonar muy mal, pero hay mucho porno en el mundo ya y esas cosas. En biología estudiábamos las enfermedades de transmisión sexual y no sé. Las enfermedades de riesgo, hay que usar condón, etcétera, ya está. Yo creo que se informa, pero la gente luego hace lo que quiere. Bueno, yo iba a un colegio de cura. No tengo ningún recuerdo de que me dieran a mí educación sexual en el colegio. Mis padres eran bastante liberales y de ahí la cogí. O sea que. Que hay más enfermedades que el SIDA y que quedarse embarazada, que mucha gente ahora se queda en esa parte. Y hay cosas no más chungas que el SIDA porque no te matan, pero se quedan ahí para toda tu vida jodiéndote. Yo en mi colegio muy bien. ¿Y en el vuestro? En el mío no hemos recibido mucha No, tampoco. a mí tampoco. Porque era un colegio católico. Sí. También me han servido las charlas con ellas, ¿eh? Sí. Es que en el colegio te inducen unos tópicos y luego igual cambia la vida real. Yo he ido a un colegio católico y la verdad que no te explican nada sobre las enfermedades ni los riesgos. Simplemente es mejor que no lo hagas porque te implica más la ideología. De un colegio laico y también nos han hecho las típicas charlas donde te informan, pero realmente, bueno, o lo han hecho demasiado pronto o luego ya tú ya estás informado porque estás en la calle y. El tema que menos tocas es, ¿cómo te lo explico? El tema de sexología. El procedimiento, ¿sabes? Bueno, la acabas aprendiendo, pero si somos, o sea, si te dan educación sexual para unas cosas, yo creo que también deberían incluir otras, ¿no? Sí. Pues yo creo que en el instituto básicamente ha sido nula, porque yo al menos sí que recuerdo que alguna vez había venido alguien de alguna asociación a explicarnos cosas, pero así muy, como muy esporádico y nada importante. Pero yo sí que pienso que es algo. Es que yo creo que es algo fundamental y que la gente sí que le da mucha vergüenza hablarlo. Sí que pienso que todo y que a lo mejor estemos en una sociedad así que parece muy abierta, realmente no lo es, porque si les hablas a lo mejor de sexo anal o les hablas de según qué cosas, la gente aún flipa. A ver, yo pienso que es que yo creo que es en general, o sea, lo típico sí que se conoce, por ejemplo, entre pues sexo normal y esto, pero las cosas que a lo mejor no son tan conocidas, o que si juguetes eróticos, o que si no sé qué, lo que te decía este, por ejemplo, este programa, ¿no? Pues muchas innovaciones, muchas novedades que no salen a la luz, que no se conocen, la gente a lo mejor tendrá más apuro en ir a un sex shop o no, o lo que pensarán, ¿no? Yo creo que estas cosas se tienen que frecuentar más, ir, yo qué sé, como si fueses a comprar una camiseta o algo, ¿no? Pues ir mirando, porque yo.